The Wild Project. Has visto una película muy buena, si no la has visto recomendable 100%, que se llama Zodiac. No, la tengo pendiente, tío, vale. la tengo pendiente, tío. Joder. Pues mírala porque está vale. en Prime o en Netflix o en las sí, dos. Sí. Es que vi Creo voces que en Prime y quiero ver Zodiac. Vale, vi voces. Vi voces. Es buenísima. Vale. O sea, es okay. una peli buenísima. Vale. Un misterio. Creo que ¿Sí? es David Fincher. ¡Hostias, los... por favor! Por favor. Ahora me estoy equivocando a lo mejor, pero creo que es de David Fincher uh -huh. Está Jake Gyllenhaal, que es el protagonista vale, sí, sí. La historia, Y la historia está basada en un caso Totalmente real, que es el asesino Del Zodíaco, Zodiac sí. Que durante sí, sí, sí. los años 60, si no me equivoco Fueron los 60 em, Fue un asesino en serie que empezó a matar ¿Sí? A personas, eh, en principio sin tener Mucho, mucho en común sí. Y lo que le distinguió a él es que él era un vacilón Total, y enviaba mensajes Encriptados a la uh. prensa bueno. De una dificultad tan elevada que necesitaban días y una agencia de, de personas que se. Que, que digamos que se encargan de desencriptar códigos para poder entender qué estaba pasando ahí. Entonces la película Mira, trata bueno. eso, ¿no? Bueno. Ese caso de, de Zodiac. Vale. Que es un caso que es muy curioso. Porque mató durante un tiempo ¿Sí? y de repente se retiró. Y nadie sabe qué ha pasado. Nunca. Él ha ganado. A Nunca jodas. lo han pillado. ¿no? Nunca lo han pillado. 2020. No es de jodas. los años 60 y aún no se sabe quién puta mierda es. Hostia. Ni si está vivo, ni no. si murió y por eso no sí, siguió sí, 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 matando, hombre, no ni si escapó, pero... ni está matando en otro sitio. No se sabe. Pero vale. se sabe que era un superdotado mental, que era una persona que le encantaba los enigmas y que le encantaba ser reconocido. Claro, Mira en esa época, ¿sabes? O sea, flipa que mira no había época. internet en plan de voy a buscar esto. No, no, no. <laughs> una, una pasada. Pues eh, uh -huh. hoy, bueno hoy, sí, sí, estos sí. días ¿Sí? Se ha descifrado un mensaje Un mensaje, también estoy fino sí. Un mensaje, un, ¿Un, mensaje? un mensaje De el famoso asesino De <laughs> Del Zodíaco <laughs> de, de, de hace 51 años ¿vale? El mensaje Lo envió al diario San Francisco Chronicle ¿Sí? En el 69 Y vale. hasta ese momento no se había descifrado Estaba ahí, se había quedado como imposible Descifrar pues se ha conseguido descifrar Y no dice nada útil En plan, mira, yo soy Manuel Y vivo en la calle Manchester sí, sí, 7 sí, sí. Eh, Solo dice, solo se Vanagloria de sus actos Es decir, hey, Soy sí, sí. el puto amo No me habéis pillado Sois cortísimos Y que no le tenía miedo a la muerte Y desmintiendo Que son la pelisale Es muy guapo ese momento sí. Una llamada telefónica Que un supuesto Zodiac hizo Hostia. Un Zodiac llamó a la televisión Y dijo, sí, ta, 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 ta él dice que es mentira, que él nunca fue ese, que será un impostor, un imitador o quien sea. Y esto ha salido ahora, o sea, que sigue el caso abierto. No jodas. Siguen tío. investigando no y no aún jodas. así no lo pueden encontrar, tío. Mi no teoría jodas. es que palmó y que. Sí, ¿no? palmó, tío. Casi ser? todos los asesinos en series. Sí, siguen, tío. temprano mat, claro, matan, Matan. Claro. o sea, pueden estar unos años parados, pero, pero vuelven a matar. Claro.